superando los obstáculos y frustraciones, la resiliencia y la adaptabilidad ante los desafíos. Bienvenidos a esta masterclass. Nuestro objetivo será conocer la resiliencia y la adaptabilidad ante los desafíos que se presentan en cada instante. Luego habrá que describirlos, pero por supuesto, al final siempre vamos a perseguir la competencia mínima, que será identificarlos. Si hablamos en este caso de un proceso de conceptualización, la resiliencia se refiere a esa capacidad de adaptarse y recuperarse y crecer a partir de situaciones de estrés, traumas o adversidades. Indudablemente es una habilidad de mantener una actitud positiva y mantener la perseverancia y buscar soluciones constructivas frente a los desafíos. Cuando hablamos de adaptabilidad, estamos hablando claramente que se refiere a esa capacidad de ajustarse o responder de manera flexible a los cambios y desafíos en el entorno. Es decir, esto implica ser capaz de modificar nuestros enfoques, comportamientos y perspectivas para hacer frente a nuevas circunstancias y superar los obstáculos. Déjeme compartir tres rasgos de la resiliencia. El primero es la mentalidad de aprendizaje que existe. Las personas resilientes son aquellas que tienen una mentalidad de aprendizaje, lo que significa que ven las dificultades y los fracasos como aquellas puertas o ventanas para aprender y crecer. Ven los desafíos como un elemento normal de la vida y están dispuestos a adquirir nuevos conocimientos y habilidades y perspectivas a través de las experiencias difíciles. El segundo rasgo de la resiliencia es la red de apoyo social, es decir, contar con una red de apoyo social sólida es fundamental para la resiliencia. ¿Sabe por qué? Porque las relaciones cercanas y el apoyo emocional de familiares y amigos y otros seres queridos brindan un sistema de soporte que ayuda a las personas a hacer frente a las adversidades. Y el tercer rasgo de la resiliencia es la autoconfianza y autoeficacia, es decir, la confianza en uno mismo y la creencia en la propia capacidad de enfrentar los desafíos en un proceso claro, directo y, por supuesto, con rasgos determinados hacia esa sobrevivencia. Qué bueno el poder estar con ustedes y compartir estos contenidos de valor agregado y de valor plus. Un placer estar en esta masterclass.